Desde Holanda, el Centro Lácteo del Mundo, Ausnutria, presenta Cabrita, una fórmula infantil científicamente segura a base de leche de cabra. Bebés y niños de todo el mundo se nutren con Cabrita en más de 50 países. ¿Qué hace extraordinario a Cabrita? En primer lugar, Cabrita es una fórmula infantil completa, segura y avanzada. También cuenta con nuestra herencia y experiencia holandesa, pero sobre todo cuenta con la suavidad característica de la leche de cabra. Los niños requieren de una nutrición suave para desarrollarse y crecer adecuadamente. Cabrita tiene un sabor suave. Desde Holanda, el Centro Lácteo del Mundo, Ausnutria, presenta Cabrita, una fórmula infantil científicamente segura a base de leche de cabra. Bebés y niños de todo el mundo se nutren con Cabrita en más de 50 países. ¿Qué hace extraordinario a Cabrita? En primer lugar, Cabrita es una fórmula infantil completa, segura y avanzada. También cuenta con nuestra herencia y experiencia holandesa, pero sobre todo, cuenta con la suavidad característica de la leche de cabra. Los niños requieren de una nutrición suave para desarrollarse y crecer adecuadamente. Cabrita tiene un sabor suave y está desarrollada para apoyar el sano crecimiento y desarrollo de los niños en su vida temprana. ¿Qué hace suave a la leche de cabra? La leche de cabra contiene proteínas que son naturalmente fáciles de digerir. Estudios comprueban que la dinámica digestiva de cabrita se asemeja más a la leche materna que aquella que contiene la fórmula infantil de leche de vaca. La leche de cabra contiene de forma natural una importante variedad de oligosacáridos. Contiene naturalmente de 4 a 10 veces más oligosacáridos de lo que contiene la leche de vaca. La leche de cabra también contiene de manera natural altos niveles de nucleótidos. En cabrita estos niveles son de 4 a 5 veces más altos que los niveles presentes en la fórmula a base de leche de vaca. La fórmula infantil Cabrita es una fuente completa de nutrición durante los primeros meses de vida. Contiene todas las vitaminas y minerales que necesita un niño. Cabrita también contiene una fuente de proteínas segura comprobada científicamente según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y la Administración de Medicamentos y Alimentos FDA. Estudios también comprueban que aquellos niños nutridos con cabrita gozan de un crecimiento normal, comparado con la población de referencia de niños amamantados de la OMS. Además de esto, cabrita contiene componentes adicionales que apoyan el bienestar y desarrollo de un niño. Cabrita colabora con más de 70 granjas profesionales operadas por familias holandesas, las cuales están adheridas a QualiGoat, un sistema de calidad de leche de cabra. Esto implica que todas nuestras cabras reciben una nutrición balanceada de alta calidad y cuentan con instalaciones y cuidado óptimo, lo cual garantiza su salud y bienestar. Gracias a más de 100 años de experiencia en el sector lácteo, nuestras granjas brindan leche de cabra de la más alta calidad para aportar una base excelente para la fórmula infantil cabrita. Cabrita. Nutrición suave de leche de cabra para apoyar el crecimiento de los niños. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a la sesión de nuestra Asociación de Médicos Neonatólogos del Distrito Federal y Valle de México AC. Eh, hoy es 28 de julio 2022 y el día de hoy un tema muy interesante. De nuevo, gracias por conectarse eh, y bueno, tendremos, eh, tenemos un invitado sumamente especial, una persona en la cual aprecio bastante y, y respeto mucho, que es el doctor Hernando Vaquero. Doctor Hernando Vaquero es médico pediatra, neonatólogo, decano de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia. Es expresidente de la Asociación Colombiana de Neonatología y miembro de honor de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología. Eh, coordinador del Centro de Investigaciones en Pediatría y Neonatología, Cole Perdón, ColCiencias Ciencias en Colombia. Eh, como le decía, para mí es un gusto tenerlo el día de hoy y, y, y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para hablaros de, de los modelos eficientes en la atención neonatal. Eh, sin más preámbulo, los voy a dejar en la palabra del doctor Nando Vaquero. Y de nuevo, bienvenidos, gracias por conectarse y espero que sea de su completa satisfacción la, la noche de hoy. Y como siempre, al final eh, tendremos un espacio para preguntas, eh, comentarios y algunos eh, anuncios que vamos a hacer. Eh, gracias a, nuestra, a, nuestra, a nuestro sponsor del día de hoy también, a Cabrita, por estar con nosotros ya en nuestra tercera sesión del año. De nuevo, gracias por estar. Los dejo con el doctor Hernando Vaquero. Buenas noches. Cordial saludo. Debo empezar por agradecer al doctor Gabriel Lara por la gentil invitación que me hizo a participar de este maravilloso ciclo de conferencias organizado por la Asociación de Médicos Neonatólogos del Distrito Federal y Valle de México, eh, con una presentación eh, que he titulado Modelos Eficientes en la Atención Neonatal, una propuesta del Sistema de Salud Colombiano. Debo dejar sentado que las opiniones por mí expresadas son personales durante esta intervención y que para nada involucran a las instituciones que me convocaron ni con las cuales, como aparecen los logos en su pantalla, tengo en este momento relación contractual o laboral. Cuando uno empieza a hablar de temas de, eficien de eficiencia en la atención de natal, necesariamente tiene que empezar a recurrir o tiene que empezar a echar mano de los documentos. Que han sido creados por los economistas por, de salud, por los salubristas, y que tocan temas relacionados con la atención en salud y los servicios de salud, por supuesto, de nuestros países. Preparando esta conferencia me encontré con este enunciado del doctor Pablo Bachelet, que dice: abro comillas, si América Latina fuera una región más eficiente en cuanto a su gasto sanitario, los latinoamericanos podrían vivir casi cuatro años más. Y en países como Bolivia, Guyana, Trinidad y Tobago y Surinam, este número podría subir incluso hasta 7, lo cual llevaría a la expectativa de vida en estos territorios por encima de los 80 años. Entonces, hay una claridad o debe haber una claridad en que necesariamente al hablar de servicios de salud eficientes y particularmente en el área neonatal, tenemos que involucrar conceptos de economía de la salud y saber lo que sucede en nuestros países con la inversión. En servicios de seguridad social o servicios generales de seguridad social en salud en las diferentes regiones de nuestros territorios. También me encontré esta frase del doctor Pedro Sarasqueta que dice: abro comillas, en el origen de la mortalidad y morbilidad es tan importante la mala organización como la falta de competencia clínica. Cierro comillas. Nosotros, los que nos dedicamos al cuidado clínico de los recién nacidos, recibimos mucha formación para saber qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo en las unidades neonatales, pero desafortunadamente perdemos algún tiempo durante en nuestras vidas este para entender o para comprender cómo funcionan los sistemas generales de seguridad social en salud que permiten la atención de esos pequeños pacientes es vital en la medida en que avanzamos profesionalmente en los cargos en los cuales nos vamos acercando por nuestro ejercicio de la neonatología empecemos a relacionar un buen ejercicio clínico con una buena administración, porque está claro que los dos son necesarios para maximizar los beneficios que obtenemos a través de la prestación de servicios de salud. Un temario que voy a desarrollar durante la presentación consta básicamente de cuatro puntos. El primero de ellos, vamos a dar un poco de contexto a lo que ha sucedido en nuestros países, eh, en América Latina, eh, con respecto a los indicadores eh, de salud pública que nos tocan en el tema neonatal y particularmente en los cuales podemos evidenciar se han hecho grandes avances en temas sociales. El primero de ellos la tasa de mortalidad infantil por mil nacidos vivos. En el gráfico de líneas lo que vemos es que desde el año 1951 hasta el año 2015, que se cuenta graficado acá, ha habido en todos los países de Latinoamérica, unos con más velocidad que otros, unos con mayores logros que otros, pero ha habido una tendencia marcada a una disminución en la mortalidad infantil. Esto ha sucedido en todos los países de nuestra geografía, en América Latina, independientemente del tipo de gobiernos que lo regenten o independientemente de las crisis políticas que al interior de ellos se den. En la tabla podemos ya graficar, podemos ver de manera evidente, ya no en el gráfico, sino que lo podemos ver a través de porcentaje cuál ha sido la disminución que se ha obtenido en diferentes países de este grupo de América Latina, en la tasa de mortalidad infantil por mil nacidos vivos. Vemos, por ejemplo, el caso de Chile, como desde 1951 hasta el año 2020, Chile ha logrado una disminución del 97% en su tasa de mortalidad infantil. México está en el segundo lugar, con un 93% de reducción de la tasa de mortalidad en estos 70 años, o casi 70 años, que están acá graficados en, en la tabla. Colombia ha alcanzado una disminución cercana al 91%. Entonces, este, independientemente, insisto, de las noticias, de las cosas que a veces eh, terminan desesperanzándolo a uno por, por las cosas que suceden en el día a día en nuestros países, tenemos que ser consecuentes con que ha habido un avance marcado, significativo en América Latina en eh, indicadores puntuales que nos cobijan en nuestra área. Uno de ellos, pues la tasa de mortalidad infantil. Ahora, sucede lo mismo con la tasa de mortalidad neonatal, finalmente. Hace parte de la tasa de mortalidad infantil. Entonces vemos, acá grafiqué cinco países, entre ellos, pues por supuesto, Colombia y México. Eh, México en verde, Colombia en azul. Y miremos cómo el descenso en nuestro país, en Colombia, ha sido más lineal, más progresivo, mientras que México, alrededor de la década del 70, tuvo una gran caída en la mortalidad neonatal. O sea, fue un periodo muy bueno para México porque casi que en esa, en esa década de los 70 logró disminuir de manera sostenida y brusca, para la tendencia que traía, su tasa de mortalidad natal. Después ha seguido una, una tendencia descendente más lenta que lo que logró acelerar en la década de los 70, pero eh, al igual que Colombia, pues hoy en día reporta tasas que en el contexto mundial se encuentran en un nivel intermedio. O sea, realmente, como veremos más adelante... Lo que se ha obtenido en nuestros países, Colombia y México, es bueno a partir de lo que se ha invertido para lograr tener estos indicadores. Ahora, y digo y enfáticamente hablo de lo que se ha invertido, porque conseguir todos estos logros en disminución de tasas de mortalidad neonatal y, 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 e infantil, pues necesita inversión, necesita inversión desde el sector público, y desde el sector privado. Y necesita inversión en actividades puntuales, actividades específicas. Este, y que desde un primer momento esas actividades se hicieron o esas intervenciones se hicieron en los sitios en los cuales se maximizaban los beneficios. O sea, ya había un criterio de eficiencia. Uno de ellos, lo que puedo citar, es la capacidad que, que hubo en nuestros países o que se creó en nuestros países de poder lograr el mayor porcentaje, que el mayor porcentaje de nacimientos fuesen asistidos por personal de salud capacitado. Entonces miren en Chile, por ejemplo, del año 97 al año... 2019, un poco más de 20 años, Chile logró pasar de una atención de todos los nacimientos del 99% por personal capacitado a un 100% cobertura universal. México pasó del 86 al 98%, muy buen incremento, y Colombia pasó del 91 al 99%. Insisto, esto se logró con inversión, o sea, con recursos, capacitando recurso humano en salud, generando infraestructura física. Creando programas de seguimiento, haciendo vigilancia, registrando la información y pudiéndola comparar después con estándares o con buenas prácticas para que se generasen círculos virtuosos que permitieran poder obtener estos, estos porcentajes que realmente son satisfactorios en términos de salud pública. Ahora bien, Colombia y México pertenecen a un grupo de países eh, que son los países denominados de la OPEC. Esos países, acá graficado desde el año 2006 hasta el año 2020, anualmente como grupo tienen un crecimiento en la inversión que hacen de su Producto Interno Bruto en el gasto en salud. Entonces, la línea azul lo que muestra es cuál ha sido el comportamiento creciente, o sea, cuántos puntos al año crece ese grupo de países invirtiendo en gasto en salud. Entonces vemos, insisto, Colombia y México forman parte de esto y vemos que el gráfico, la línea azul en el gráfico, lo que muestra es que el gasto en salud crece siempre y cuando el Producto Interno Bruto de los países crezca. En la medida en que el Producto Interno Bruto crezca, crece en los países, pues obviamente van quedando excedentes que pueden ser asignados al gasto en salud si la voluntad política existe. Vemos que esto no sucedió en la crisis del año 2009. Y vemos cómo en el 2020, primer año de la pandemia, la línea verde, que es el Producto Interno Bruto de los países de este grupo, cayó dramáticamente y el gasto en salud se incrementó. Esto abrió una gran brecha entre el gasto en salud que necesitamos los países de este grupo y la capacidad que tenemos como gobierno de generar recursos para que puedan atender ese incremento en el gasto. Ahora, este impacto no sucedió. De igual manera para todos los países. En esta diapositiva, en esta gráfica, lo que vemos en barra es cuánto del Producto Interno Bruto de los países porcentualmente va al gasto en salud. Entonces, el, 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 los, los rectángulos rojos están marcando el promedio de los países de la OCDE. Entonces, vemos cómo alrededor del 8.84% del Producto Interno Bruto de los países que conforman este grupo, se va en gasto en salud. Y miremos la posición en la cual se encuentran Colombia y México. Colombia gasta alrededor del 7.7% de su Producto Interno Bruto, o gastó, porque tenemos reporte del país solamente para el 2019, y México en el año 2020, primer año de la pandemia, gastó 6.2% de su Producto Interno Bruto. La diferencia en los países, es esto es porcentual, es cuánto significa en dinero ese porcentaje del Producto Interno Bruto, porque, digamos, claramente tenemos que entender que dependiendo de la capacidad de los países de generar riqueza, de generar Producto Interno Bruto, esa cantidad tangible de dinero va a ser diferente. Y acá lo vemos, estábamos muy cerca porcentualmente Colombia y México del promedio de los países, pero cuando lo vemos en dólares, vemos como el promedio de los países está alrededor de los 4.100 dólares. Y Colombia y México están alrededor de los 1,200, 1,300 dólares. Con otra gran diferencia, particularmente para el caso de México, y es que los países de la OCDE, en su gran mayoría, el gasto en salud, 75, 78%, es gasto público, sale de los impuestos. Mientras que el restante sale o de aseguramiento privado, algún tipo de aseguramiento, algún tipo de pólizas de seguro especiales, o de gasto de bolsillo. Entonces, Colombia. Está muy bien ubicada en este rubro, porque Colombia entre los países de la OCDE, algo así como el 78% de su gasto en salud proviene de la finanza pública. México está alrededor del 50%, y esto coloca un reto adicional precisamente para eh, poder atender con eficiencia el gasto en salud que se va a la atención de los recién nacidos, y es lo que vamos a tratar en las siguientes diapositivas. Miremos, por ejemplo, cómo está en esta en este gráfico a la izquierda, se puede ver cuánto el gasto sanitario es de bolsillo en América Latina, tanto para, digamos, México como para Colombia, pero por supuesto para todos los países. Vemos cómo México supera el promedio de América Latina y el promedio del, 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 de, de, la, de, de los países de la OCDE. Colombia se encuentra por debajo, lo cual para nosotros es muy bueno realmente en términos de aseguramiento y aseguramiento efectivo. Y la otra gráfica, la otra infografía, lo que nos muestra es la gran crisis que vivimos en América Latina a partir de la um, del, del impacto de la pandemia, lo cual ha generado la crisis social y económica más profunda que han visto nuestros países por lo menos en el último siglo. ¿Qué necesidad, o, perdón, qué expectativa tenemos ahora de crecimiento económico en nuestros países para poder atender ese mayor gasto que se dio con la atención en la pandemia y con las secuelas que seguramente vamos a tener que tener, que, que va, seguramente vamos a tener que seguir atendiendo, que tener, o que seguir tratando, seguir ofreciéndole servicios de salud por los próximos años. Y es que Colombia le ha ido muy bien. En Colombia, por ejemplo, para el año 2022, se proyecta desde la de un crecimiento alrededor del 6.1% de su Producto Interno Bruto, lo cual es maravilloso, pero se ve una gran caída en el año 2023. Sigue siendo positivo, pero hay una gran caída con respecto a lo del 2021. Necesitamos, 2022, perdón, necesitamos ser muy eficientes en el uso de estos recursos que van destinados al gasto de salud. México no crece tanto, México está alrededor del 1.9 proyectado para el 2022 y alrededor del 2.1 para el 2023. Se mantiene su gasto, menor en proporción que Colombia, pero siguen siendo positivos para ambos países. Ahora, particularidades del sistema de salud colombiano. Ya les decía, nuestro aseguramiento es, digamos, la posibilidad de estar asegurado en Colombia, un 50% corresponde al régimen contributivo, o sea, sale de las personas que trabajamos, que aportamos al sistema. Subsidiamos el otro 50%, casi 50%, que pertenece al régimen subsidiado. Esas personas que no trabajan, que no están en la formalidad, reciben servicios de salud iguales a los que reciben aquellos que contribuimos al sistema. Porque en Colombia, eh, por ley de la República, la salud fue elevada a un derecho fundamental y eso permite que los dos regímenes estén igualados. O sea, la, hay algunas diferencias que todavía persisten en temas de tecnología, pero en general, en general, una persona, independientemente. De que esté asegurado por trabajar, o sea, en el régimen contributivo, o de que esté subsidiado porque no está en la formalidad laboral, los servicios de salud, la tecnología que tiene acceso en su gran mayoría son iguales. Y eso, pues, habla de una gran equidad en nuestro país. Entonces, entrando en materia, eh, ya del tema neonatal, vamos a ver algunas cifras que me van a servir como base para la siguiente parte de mi intervención. La mortalidad en Colombia hoy está alrededor proyectada para el año 2021 del 8.2 por cada mil recién nacidos vivos. Se proyecta que en Colombia nacieron alrededor de 612 mil eh, eh, nuevos colombianos en el último año, que el porcentaje de bajo, bajo peso al nacer, menor de 2.500 gramos, está alrededor del 9.81%, lo cual es una cifra que ha mostrado algo de incremento en los últimos años, igual que el porcentaje de parto pretérmino, que va a estar alrededor del 10.7%. Cosas que tenemos que atender y que tenemos que atender con eficiencia es que solamente el 27.4% de las gestantes reportan y pueden demostrar haber tenido ocho o más controles prenatales. Y eh, para temas que eh, también abordaremos en los siguientes minutos, Colombia tiene una oferta de alrededor de 240 unidades de cuidado intensivo de natal, lo cual realmente suena desproporcionado para atender la cantidad de recién nacidos. Que tenemos en el país por año y nuestra población, que está alrededor de 51 millones de habitantes. Ya hablaremos un poco en detalle esto que significa y por qué alguna de las recomendaciones desde el sistema de salud colombiano apuntan a vigilar un poco este número o a seguir al menos este número. Y eh, obviamente, cuando hay la oferta, pues empieza a inducirse algo de demanda, algo así como el 17% de todos los nacimientos en Colombia, según cifras, eh, según datos propios, datos que hemos podido trabajar. A partir de nuestra experiencia en nuestra región y de algunas cifras proyectadas con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, vemos que alrededor del 17% de todos los nacimientos del país necesitan ser atendidos en un servicio en anatología. No necesariamente con la, la complejidad del cuidado intensivo, pero sí ser atendidos en un servicio en anatología, con rangos que van desde un absurdo 26% hasta un 8%, que parecería estar en los rangos inferiores eh, tolerados a nivel mundial. También debo decirles que en Colombia, ya les eh, hablado del aseguramiento, alrededor del 50% pertenece al régimen subsidiado, eso está más o menos equilibrado. Y esto es importante hacérselos notar porque finalmente los determinantes sociales de la salud tienen mucho impacto en esta población subsidiada, eh, particularmente cuando demandan servicios de salud materno perinatales. Es bien importante porque es una población con mucho riesgo. Eh, alrededor del 52% de los nacimientos en Colombia de manera global independientemente si se da en el sector público o el sector privado, ocurren por vía vaginal. O sea, el 48% de nuestros nacimientos se dan por cesárea, lo cual, pues, como ustedes saben, pues son cosas que tenemos que, se han venido interviniendo, pero que tenemos que ser mucho más agresivos porque indiscutiblemente está por encima de los estándares que para nosotros son aceptables a nivel mundial. Eh, y como consecuencia, pues, muy seguramente estas dos variables anteriores eh, régimen subsidiado con alto peso de determinantes sociales de la salud y los más naci altos nacimientos procesaria. Vemos que el 48 por ciento de todos los ingresos que se dan en las unidades de cuidado intensivo en una tal, de una muestra representativa de las unidades en Colombia ocurren en recién nacidos que tienen más de 37 semanas de edad estacional, lo cual pues necesariamente da alertas acerca de la necesidad de poner los focos para poder concentrar de manera eh, eficiente los recursos del gasto que tenemos en salud en la población materno-perinatal. Y cuando miramos, ya intentamos desglosar y aterrizamos un poco la cifra de ese, de ese gran número de recién nacidos que ingresan a las unidades de cuidado intensivo, a partir de estudiar su factura, vemos en qué se consumen los recursos en la atención, digamos, del día a día de estos recién nacidos, entonces se nos arrojan estos tres gráficos. Eh, para los niveles los atendidos en niveles de alta complejidad o sea cuidado intensivo cuidado intermedio y cuidado básico me concentraré en intensivo e intermedio para mostrarles que el color azul y el color verde representa el gasto en lo que en la factura pesa los días de estancia hospitalaria y lo verde lo que pesan los medicamentos que se utilizan para la atención de estos recién nacidos entonces evidentemente pues el mayor la mayor proporción de los gastos de esta atención de los recién nacidos en estos servicios de neonatología corresponden a mayores días de hospitalización o a los días de hospitalización mejor y al uso de medicamentos durante la estancia hospitalaria. Entonces, eh, eh, hasta acá llega la parte de contexto. Con las bases que le he dado durante mi presentación, vamos ahora a entrar en lo eh, que he llamado el concepto de eficiencia en salud. Algo he tocado, pero quiero eh, hacer mucho énfasis en las siguientes dos o tres diapositivas de lo que significa en administración el concepto de eficiencia, eh, que no es otra cosa que utilizar de manera correcta los recursos para conseguir los, el, digamos, el mayor número de objetivos o la mayor cantidad de objetivos o el mayor impacto en los objetivos que yo me he propuesto. Y eso es lo que está en el gráfico de los rectángulos, donde yo intento, con menos recursos, alcanzar mayor cantidad de objetivos. Eso es ser eficiente. En un resumen muy rápido. Yo soy eficiente cuando tengo más objetivos, con los mismos recursos que mi competencia o incluso con menos recursos. Cuando yo logro eso, yo realmente estoy demostrando que soy eficiente. Ahora bien, los servicios de salud finalmente se miden o se deberían medir por los resultados en salud. Y los resultados en salud, pues obviamente son temas que nosotros permanentemente tocamos en el diario ejercicio clínico de nuestra profesión. Y lo vemos. Ya, ya les mostrado al principio, representado en tasas de mortalidad, lo representamos en tasas de complicaciones, tasas de cuidado, por ejemplo, cuidados de salud de manera permanente, el recién nacido extremadamente prematuro. Entonces, esos resultados en salud este, tienen que, obviamente, es el deseo de todos maximizarse. Y tienen que maximizarse a partir del uso de algunos recursos. Esos recursos en nuestra área neonatal, pues igual que en cualquier. Otra área de salud, pero eh, puntualmente, por el tema de la complejidad de los servicios que ofertamos, podría numerarlos o intento numerarlos en los rectángulos que están en azul. Básicamente, el talento humano en salud: médicos, enfermeras, terapistas respiratorias, nutricionistas, fonoaudiólogas, psicólogas, en fin, todo el talento humano que participa en la atención de los pequeños pacientes. Infraestructura física: salas de parto, atención de maternidad, unidades de cuidado intensivo en la natal. Medicamentos: ya ustedes pues obviamente los conocen, los tratan en el día a día, los equipos biomédicos, fuentes de información, bases de datos, no solamente para consultar y estar actualizados, sino para registrar lo que sucede en cada una de las atenciones y esto nos permita en el tiempo poder irnos comparando, poder medir y poder saber el impacto de las intervenciones que vamos haciendo sobre la atención de nuestros pequeños pacientes y, en fin, otros eh, recursos pues, que no están cuantificados acá, pero que necesitamos para la atención de los recién nacidos. Entonces... Quiero ser claro en esta diapositiva que la eficiencia está cuando yo obtengo buenos resultados en salud o mejores resultados en salud usando de manera racional y ojalá en una cantidad adecuada los recursos que tengo acá diagramados en el lado izquierdo de la pantalla. Esa eficiencia yo la debo tener, ya lo hablaba en una de las frases que le conté, le mostré al principio, tanto en la asignación de los recursos como en la forma técnica en la cual yo utilizo los recursos. Entonces, la, cuando yo hablo de eficiencia en la asignación de los recursos, me estoy refiriendo a hacer las cosas correctas, o sea, a obtener el mayor valor por el dinero que estoy invirtiendo. Y esto necesariamente pasa, usualmente, porque se haga una buena priorización a nivel gubernamental, o sea, se decida dónde colocar los limitados recursos en nuestros países. Un ejemplo es el desarrollo de guías de práctica clínica y garantizar desde la gobernanza, o sea, un sistema con una buena gobernanza, que estas guías de práctica clínica se apliquen en todos los sitios en los cuales se brinda atención de los recién nacidos y que en lo posible los reportes que salgan de esos sitios de atención, de digamos, de la atención del diario, del, del, del diario vivir en las unidades de cuidado intensivo, se conviertan en reportes confiables que hablen del desempeño en cada uno de esos sitios. Eso digamos, permite, estos criterios permiten hacer una eficiente asignación de los escasos recursos, ¿verdad? Y está por un otro lado lo que se demanda como eficiencia técnica, que ésta ya no está tan asociada al nivel gubernamental, sino que está asociada a la calidad con la cual los proveedores dan los servicios de salud. O sea que esto lo que significa es hacer las cosas bien. Ya el gobierno decidió hacer las cosas correctas, o sea, dónde colocar o qué proyectos priorizar, ahora el prestador debe hacer las cosas bien, usando adecuadamente los, resum los insumos, ¿verdad? Y ojalá bajo una política de incentivos apropiados. Obviamente, pues esto hay que hacerlo con administraciones serias y preparadas y que generen información confiable que permita nuevamente poder hacer una valoración adecuada de eh, la eficiencia con la cual se están usando los recursos que estamos empleando en poder prestar servicios de salud en el periodo perinatal. Voy ahora ya para terminar a entrar en ejemplos clínicos administrativos que finalmente, digamos, eh, va a ir ligado finalmente con las recomendaciones que hago desde el sistema de nuestro sistema general de seguridad social en salud en Colombia. Entonces, cuando hablamos por ejemplo de eficiencia en la asignación de los recursos, ya les decía a nivel gubernamental Colombia acaba de aprobar el Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031. En la elaboración de este plan, las asociaciones gremiales, la Asociación Colombiana de Neonatología, por ejemplo, tuvo participación, la Sociedad Colombiana de Pediatría y se basó la priorización de las líneas dentro de este plan de los resultados obtenidos del plan anterior y es lo que está graficado al lado derecho de su pantalla con estos rectángulos rojos. Ahí hay una lista de las de los departamentos o sea, las regiones político-administrativas en las cuales se divide nuestro país y las otras columnas lo, lo que representan son indicadores del área materno-prenatal, mortalidad, eh, el número de controles prenatales eh, para cada una de las diferentes poblaciones. Los rectángulos que están en rojo obedecen a aquellas áreas administrativo-políticas de nuestro territorio que están desviados de la meta nacional, o sea, que en el plan anterior no se pudieron atender. Entonces, parte de la eficiencia es priorizar programas que vayan en estas regiones orientadas a atender los indicadores en los cuales no se han alcanzado las metas que habíamos definido para este año. Entonces, eso se trata básicamente de usar de manera eficiente los recursos o de proyectar el uso eficiente de los recursos. Ya sabemos que nuestros países pues empiezan a, a jugar algún tipo de factores externos que van a depender necesariamente de la voluntad política y de la capacidad de hacer esto con transparencia, pero... Desde la parte técnica, desde la parte teórica, se crean y se priorizan las diferentes intervenciones y los sitios en los cuales se debe hacer, en las cuales se deben hacer, para que los recursos se asignen con criterio de eficiencia, que es lo que insisto finalmente va a permitir que como grupo, como país, podamos obtener las metas que nos hemos trazado. Y es que Colombia viene trabajando en esto desde el plan decenal de salud pública anterior. Por ejemplo, en Colombia contamos con la ruta integral de atención en salud materno-perinatal. Y cada uno de estos círculos lo que muestran son puntos de contacto con el Sistema General de Seguridad Social en Salud y en cada uno de ellos se definen estrategias y se definen acciones que siguen la estrategia para que necesariamente nosotros, como talento humano en salud, podamos intervenir. Abajo a la izquierda ustedes ven, por ejemplo, un rectángulo con un color que es cercano al rojo. Donde ustedes ven, por ejemplo, una ruta, una vía de escape que son las complicaciones del recién nacido. En esto empieza a actuar, o empezamos nosotros a actuar, este, en las unidades de alta complejidad en atención del recién nacido, ¿verdad? Y es donde nosotros priorizamos, otra vez, priorizamos el uso eficiente de los recursos. Hacemos que bajo criterio de priorización, nosotros podamos entender y podamos transmitir. A nuestro grupo de trabajo, cómo vamos a intervenir los eh, niños o, o el binomio materno-perinatal que se salga de esta ruta, porque finalmente la ruta lo que intenta conducir al final de todo el proceso es que tengamos, obviamente, una primera infancia y una, una adolescencia, una juventud y una adultez que sea sana. Pero cuando hay estos escapes, pues tenemos que saber y tenemos que medirlo para poder, insisto, usar los recursos limitados que tenemos para la atención de ellos, ¿verdad? Y es que en el plan anterior, esto fue un trabajo que hicimos, el cual yo soy coautor, eh, hicimos con la doctora Galvin y con el doctor Neira, en el cual nosotros, para el año 2012, plan, eh, insisto, decenal de salud pública anterior, nosotros graficamos, siguiendo también criterios de eficiencia, eh, el, el, digamos, un estándar, que era el número de camas de cuidado intensivo neonatal por cada mil recién nacidos vivos, y en el eje horizontal, la mortalidad neonatal en ese momento por cada mil eh, nacidos vivos en el país. Entonces, vemos cómo la gran mayoría de regiones político-administrativas de nuestro país se ubicaron en el cuadrante superior derecho. O sea, tenían muchos recursos, tenían muchas camas, o sea, tenían camas para la atención de los recién nacidos. El problema no era, no era parecería ser, digamos, parecería ser claramente que no era un tema de disponibilidad de camas, pero no obtenían resultados. Las tasas de mortalidad en estas regiones administrativas políticas estaban por encima de la media nacional. Entonces, aquí obviamente se colocó esto como insumo y empezaron obviamente las asignaciones en algún tipo de proyecto y algún tipo de regiones. Ya no a dotación, ya no a cre creación de mayores unidades de cuidado intensivo neonatal o de mayor oferta de cama, sino a priorizar cosas como eh, la atención, por ejemplo, de los partos por personal especializado o, como les voy a mostrar ahora, eh, el uso, por ejemplo, de antibiótico -terapia de manera adecuada. O sea, ya no es solamente el tema de la asignación de los recursos para el tema de crear más unidades o crear más camas, sino al interior de los prestadores, cómo hacíamos eficiencia, eficiencia técnica en la prestación de estos servicios. ¿no? Entonces, un tema, eh, antibiótico-terapia. Eh, ¿Por qué decidimos abordarlo dentro de todo el desarrollo de estos planes? Porque los medicamentos más usados, ya ustedes veían cuánto pesaban en, en, en los costos de atención en salud de estos recién nacidos, sobre todo en cuidado intensivo y cuidado intermedio, los medicamentos más prescritos en las unidades de cuidado intensivo neonatal son los antibióticos. Hay series que hablan de que entre un 20 y un 50% de los casos en los cuales se prescriben estos antibióticos, su uso es inadecuado y ellos, obviamente, usados eh, de forma inadecuada, pues tienen un, la posibilidad de generar un montón de eventos adversos o por lo menos de desenlaces no deseados. Entre ellos, la generación, eh, la alteración del microbioma. Eh, producir eh, organismos multiresistentes, está claro que empeora resultados, por ejemplo, hay mayor probabilidad de tener en, 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 en recién nacidos de muy bajo peso al nacer mayor riesgo de enterocolitis necrotizante, de sepsis, de aparición tardía, de displasia broncopulmonar e incluso de muerte. Entonces, ya insisto, ya veíamos el tema de la, eh, de la deficiencia en la asignación de los recursos y ahora... Quiero mostrarles el tema de la eficiencia técnica y el ejemplo que les voy a poner, ya no eh, asociado al tema de lo que hacemos a nivel gubernamental, sino lo que hacemos a nivel particular en cada una de nuestras atenciones, el ejemplo que les traje, el ejemplo de antibiótico-terapia. Entonces, también, serie de datos propios, datos a partir de la Asociación Colombiana de Neonatología, vemos que el porcentaje de recién nacidos de una muestra muy representativa del país que utiliza antibióticos en los primeros días de admitido, los tres primeros días de admitidos en Colombia, está alrededor del 72% son datos del 2020 y eh, pacientes en los cuales se continúa el uso de antibióticos después de los tres días de haber sido iniciado con hemocultivos negativos con hemocultivos negativos o sea se continúan más allá de tres días está alrededor del 48.3 o sea el 50 por de los recién nacidos que le ponemos antibióticos en los primeros tres días de vida se prolonga su tratamiento aún con hemocultivos negativos imagínense la oportunidad de mejora que tenemos en, en estos temas de, de eficiencia técnica en cada una de nuestras unidades. Y cuando revisamos las historias clínicas encontramos que solo el 12.7% de todos los recién nacidos ingresados en esta serie no recibieron antibióticos en ningún momento durante su hospitalización. Una cifra que realmente muestra muchas oportunidades de mejora. Ahora bien, cuando graficamos por qué se le coloca antibiótico a estos recién nacidos, entonces encontramos que hay un grupo muy grande, tal vez el mayor, este, que se justifica en las historias clínicas el uso de este primer ciclo de antibiótico terapia porque se sospechó infección en el recién nacido. Pero cuando vamos a contrastar esto contra los hemocultivos positivos o negativos, el deterioro clínico, no hay una asociación. O sea, realmente estamos diagnosticando mucha o estamos basándonos mucho en un alto nivel de sospecha de infección para colocar antibióticos. Afortunadamente, afortunadamente, somos muy juiciosos en el cumplimiento del protocolo. Abusamos de los antibióticos, pero somos muy juiciosos en el cumplimiento del protocolo. Por lo menos en esta serie, que ustedes lo ven graficado, como este primer ciclo de antibiótico terapia, algo así como el noventa y tanto por ciento, se hace con ampicilina más un aminoglicósido. O sea, finalmente sí estamos consumiendo recursos, estamos colocándole. Eh, unos medicamentos a unos recién nacidos que muy seguramente no los necesitan. Además, estamos prolongando los días de estancia hospitalaria y en algunos casos estamos generando eh, algunos desenlaces no deseados, pero de alguna manera toleramos eh, el impacto de esto porque estamos usando antibióticos que están realmente indicados como antibióticos de primera línea. O sea que el trabajo realmente, eh, como recomendación, ya al, al, al final pues tiene que pasar no por ser juiciosos en el tipo de antibióticos, sino por ser juiciosos en la forma en que se indican este tipo de antibióticos, ¿verdad? Y la duración, pues ya vemos, un alto porcentaje, tal vez el mayor está alrededor del tercer día, pero en algunos se prolonga sin que tengamos una razón clínicamente aceptada para hacerlo. Ahora bien, estos recién nacidos también reciben en su alto porcentaje un segundo ciclo de antibióticos, y de todo ese grupo que recibe un segundo ciclo de antibióticos, la mayoría de ellos lo hace por sospecha de infección nosocomial. Tipo de antibióticos, lo que usualmente usamos en protocolos, vancomicina, neuropenén, eh, pipetazo, o sea, independientemente de, de, de la, del apego a la, a la, a la guía clínica eh, o la capacidad de decidir lo pegado a una guía clínica, pues los antibióticos, por lo menos, el tipo que estamos usando está pegado a las recomendaciones internacionales. Lo grave es que estamos usando, digamos, con alguna libertad en días, estos antibióticos, porque los colocamos por una sospecha de infección nosocomial, pero no lo estamos suspendiendo ante la evolución clínica del paciente o ante la presencia eh, de hemocultivos negativos. Entonces, este, oportunidades todas de mejorar y mejorar a partir de la eficiencia técnica. Entonces, propuestas concretas. Y ya con esto termino. La regionalización es una de ellas, por supuesto, cuando ustedes ven que los recursos son limitados que no alcanzamos para atender a todos los recién nacidos de la manera que quisiéramos en los grandes centros con unos altos niveles de desempeño, pues tenemos que proponer, porque en Colombia lo estamos proponiendo y eso lo estamos hablando con el gobierno, algunos avances hemos logrado y esperamos que bajo la nueva administración podamos finalmente concretar este gran proyecto. Y los temas de regionalización sal, salen, en mi caso, eh, a partir de una historia, mi historia de investigación alrededor del uso del sildenafil en la hipertensión pulmonar, y esto está dentro de una revisión que publicamos en Anales de Pediatría. Donde al final la reflexión lo que hacíamos, porque en ese momento pues, se cuestionaba mucho el uso de medicamento oral para la hipertensión pulmonar, eh, cuando llega el gol estándar, el óxido nítrico, que no estaba disponible en nuestros países. Y en algún momento, dentro de esa reflexión, pues, decidimos eh, plasmar en el texto una pregunta, y es si es ético que muchos niños mueran solo porque nacieron en el país incorrecto. Y esto pues, lo traigo a colación ahora dentro de la regionalización para mostrarles cómo. Todo niño y toda mujer eh, tienen derecho a recibir la atención, obviamente la mujer durante la gestación, ¿verdad? Que su embarazo sea planificado, que tenga un control prenatal integral y un parto seguro y respetado, y que el niño tenga el derecho a nacer en el nivel de complejidad que por riesgo le corresponde. O sea, es súper importante que nosotros podamos garantizar este derecho al interior de nuestros países, así como lo escribí en esa revisión hace ya 14, 15 años para el sildenafil, o sea que no era posible que nuestros niños siguiesen condenados a morir de hipertensión pulmonar persistente en recién nacido, por el simple hecho de no contar, porque no teníamos recursos o eh, no habían presupuesto dentro del gasto de salud para contar con óxido nítrico en nuestras unidades o incluso en algunos casos ventiladores de óxido de, de alta frecuencia, pues igual sucede para el tema de la atención materno-perinatal de manera general. Y es que la regionalización, ustedes saben de qué se trata. Conozco el, el tema en México, nosotros acá lo proponemos para todo el país, o sea, independientemente de que el aseguramiento sea contributivo o subsidiado, independientemente de que tengan algún seguro adicional, la idea es regionalizarnos en la atención para todo el país, poder contar con grandes centros, este, porque finalmente esto es lo que va a permitir con los recursos limitados magnificar el impacto de los objetivos, ¿verdad? O sea, tener atención de calidad para todas las embarazadas y para todos los recién nacidos, la utilización adecuada de la tecnología requerida y tener personal perinatal altamente entrenado y en número adecuado, porque toda la evidencia muestra que la regionalización perinatal es efectiva y eficiente para reducir la mortalidad materno-perinatal. Y esto se sabe porque eh, Estados Unidos desde el año 1970, eh, ya esto pues, estaba en operación. En Canadá eh, se regionalizaron en el año 1970, tenían 22 centros regionales, 22 centros regionales, para Canadá, o sea, centros de alta complejidad, unidades con capacidad en ese momento, pues de hacer o pues, de tener toda la tecnología disponible. Canadá tiene una población similar a la colombiana. Hoy en día Canadá está alrededor de 40 grandes centros regionales Colombia ya les mostraba tiene más de 240 unidades de cuidado intensivo neonatal algo no está funcionando en nuestro país con respecto a la regionalización y por eso es la propuesta que estamos haciendo el gobierno y que yo comparto con ustedes ahora que funcione o sea existe existe un esbozo de regionalización pero que funcione para el tema materno perinatal como una política de gobierno el Reino Unido lo hizo en el 71, hay ejemplos en Latinoamérica como Chile, Argentina también recientemente hace un par de años creo que entró en el tema de regionalización. Y es que finalmente la regionalización ha demostrado este que la mortalidad neonatal es menor cuando los bebés de mayor riesgo nacen en unidades de mayor complejidad y que las unidades pequeñas tienen peores resultados acá, pues no me voy a detener en leer todo lo que está acá en los rectángulos, pero de esto hay suficiente evidencia. Lo que sí es cierto y está ampliamente también documentado en la literatura que un censo mayor a 15 recién nacidos en las unidades de cuidado intensivo neonatal se asocia con menor mortalidad en los recién nacidos de muy bajo peso. Entonces, este, ¿para qué seguir dispersando los escasos recursos no solamente en temas económicos o en temas de equipos biomédicos, sino también en temas de talento humano? ¿Cuántos neonatólogos contamos nosotros en el país? ¿Cuántos neonatólogos cuentan ustedes en México? Y a partir de ahí, ¿existe realmente una relación entre las horas ofertadas? para hacer cuidado neonatal en este gran número de unidades versus lo que nosotros podemos aportar desde la formación de talento humano para estar al frente de esas unidades, porque finalmente lo que les mostraba es la eficiencia técnica se va a dar si el personal que atiende estos recién nacidos es personal capacitado, porque es la persona eh, es el talento humano que finalmente se va a plantear cuestionamiento como si realmente están utilizando los antibióticos de la manera adecuada o no. Y ahí por eso pasa mi segunda recomendación, porque finalmente... En el tema de la antibiótico-terapia, la propuesta concreta, que además está recientemente publicada en un par de artículos, es que tenemos que ser consecuentes con las nuevas guías de atención de los recién nacidos, en los cuales la suspensión temprana, incluso antes de las 72 horas, está permitida. Está permitida de acuerdo a la posibilidad de contar con hemocultivos que no se estén haciendo positivos y con una evolución clínica satisfactoria. Y por supuesto, que es donde yo creo que tal vez vamos a tener más impacto, porque ya esto lo empezamos a trabajar al interior de nuestras unidades, es la necesidad de justificar el inicio de antibióticos, especialmente en los prematuros, porque en mucho prematuro, con bajo riesgo, se están de manera rutinaria iniciando antibióticos. Y realmente no se está haciendo la reflexión clínica alrededor de la necesidad, insisto, por un tema no solamente de eficiencia, sino también por un tema de seguridad en los cuidados ofertados, del inicio de antibióticos en este grupo de pacientes. Entonces. Este, estamos siendo eh, muy obsesivos en la forma en que abordamos cada inicio de cada ciclo de antibiótico terapia en recién nacidos prematuros este, y dejándolo en lo posible, pues en la medida de aquellos en los cuales realmente esté justificado su uso y por el tiempo que realmente amerite ser tratado. Finalmente, les dejo esta reflexión eh, obtenida de una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo, donde básicamente condensa. Eh, los primeros momentos de mi intervención, donde desde la economía de la salud lo que les digamos les puedo transmitir a través de, de, de este párrafo es que los países de la región anticipamos estamos en una gran crisis mundial, una gran crisis económica que tendremos un mayor impacto en nuestras economías de lo que se había presupuestado y que eso nos conducirá a que tengamos más restricciones presupuestarias. Entonces necesariamente vamos a tener que ser muy consecuentes en las políticas Públicas, o sea, en asignaciones que hagamos eh, de los escasos o limitados recursos y en la manera en la cual eh, usamos estos recursos en cada uno de los sitios en los cuales hacemos atención, o sea, eficiencia técnica, ¿verdad? Este, para garantizar que tengamos más salud por cada dólar invertido en nuestras eh, unidades de cuidado intensivo y en general en la, ten, en la atención de nuestra población materno perinatal. Con esto termino nuevamente agradeciendo a al doctor Lara y a la asociación por brindarme este espacio y quedo atento para responder cualquiera de las inquietudes o preguntas que ustedes tengan a bien hacerme. Muchísimas gracias. Estamos esperando que se conecte. ¿Qué tal, Nando? Buenas noches. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Muchísimas gracias por tu ponencia. Este, como siempre, muy bien explicada, muy interesante. Y a lo mejor podemos empezar con una pregunta muy sencilla. Eh, hablabas de que a partir del año 70, los años 70, eh, mejoró la mortalidad o la mortalidad infantil, ¿cierto? Y, y bueno, y hablabas de inversión. ¿Y no crees que en ese momento hubo mejor preparación del equipo de salud? ¿Se empezaron a hacer algunos eh, trabajos educativos para darle prioridad a este tipo de, de condiciones y atender mejor a la población? Eh, gracias Gabriel por la excelente pregunta. Eh, saludo nuevamente a todas las personas que se encuentran conect acá conectadas. Eh, un saludo muy especial para María José, para Chefa Castro que la vi por ahí conectada sí, en Venezuela, Tiene mucho rato que no la no. he visto. Si sí, por aquí está conectada. Así que un saludo muy especial para y para su equipo de trabajo. Eh, Gabriel, definitivamente alrededor de los años de la década del 70, eh, obviamente ante una situación epidemiológica de salud pública dramática en América Latina, porque América Latina estaba muy rezagada con respecto a lo que sucedía en Norteamérica, estas primeras intervenciones en atención primaria en salud, estas primeras intervenciones los determinantes sociales de la salud, como acceso a agua potable, como vacunación, por ejemplo, eh, como adecuada disposición discreta, impactó rápidamente la mortalidad infantil y con ello la mortalidad neonatal. Recuerda que también alrededor de esa década empezaron los, los programas masivos de vacunación antitetánica, por ejemplo, y el tema del tétano neonatal, que venía a ser un gran problema eh, y una gran causa de mortalidad, pues empezó a descender en nuestros países. Eh, creo, eh, digamos, y es algo que, que obedece, pues, obviamente, la reflexión de tantos años de trabajo. Que en ese momento, casi que cualquier dólar que se invertía tenía un efecto muy positivo en términos de doblegar la tendencia tan alta que traíamos de mortalidad infantil y con ella mortalidad neonatal. Ahora nos hemos acercado a un punto donde necesariamente ya esas caídas, ya lo mostré en México, o sea, de eso que hablamos del 70 en México, por ejemplo, este, ya no se dan a la misma velocidad, ya estamos casi que en una meseta. Por eso es tan importante no perder lo que hemos alcanzado. O sea, vemos las gráficas. <coughs> de Venezuela, por ejemplo, donde ves cómo Venezuela muestra un incremento en los últimos años de la mortalidad infantil, y la mortalidad neonatal, han tenido algunos problemas asociados con su vigilancia epidemiológica, algunos problemas asociados con la administración de los recursos y del gasto público de salud y eso se ve reflejado en esto. Entonces, en nuestros países en el momento en el cual nos encontramos, donde ya realmente conseguir cualquier disminución de un punto en esa tasa para poder conseguir, perdón, cualquier disminución de un punto en esas tasas de mortalidad infantil y neonatal van a exigir que seamos realmente muy juiciosos y, eh, en la eficiencia con la cual gastamos estos recursos, que finalmente han sido el centro de esta charla. Entonces yo creo que nos quedan muchas cosas por hacer, como en la década de los 70 fue importante la vacunación, los determinantes sociales de la salud, etcétera. Hoy seguramente este, el gran impacto lo vamos a tener si somos juiciosos en la asignación eh, de los recursos de manera eficiente, ya se los mostraba, pero opinión personal, en la eficiencia técnica al interior de nuestras unidades. O sea, no podemos seguir cometiendo eh, errores del pasado donde, por ejemplo, usamos medicamentos en el periodo neonatal of label. O sea, sin estar indicados para los recién nacidos y sin tener ningún tipo de estudio previo, le colocábamos drogas a los recién nacidos. Entonces, yo creo que este tipo de prácticas este, son muy importantes que se empiecen a, a limitar al interior de nuestras unidades y eso nos va a dar mucha ganancia por cada dólar que inversamos. Gracias, Nando. Eh, hablando de Chefa, un saludo hasta, hasta Venezuela, por supuesto. Y, pre, y pregunta: ¿Qué opinan de la inversión en capacitación del personal atendiendo a neonatos y embarazadas en el sistema primario de salud? Total, Gabriel. O sea, pues, eh, sabes cuánto hay escrito alrededor de la, de la educación como herramienta de transformación social. Y esto sí que, pues, digamos, sí que en nuestro territorio tiene tiene validez, programas como el Minuto de Oro, por ejemplo, programas de reanimación de natal, programas de estabilización y transporte para los recién nacidos, no necesariamente hechos por personal altamente cualificado, por neonatólogos o por pediatras, hechos por las bases de nuestros equipos de salud, por auxiliares, incluso por, en algunos casos en Colombia tuvimos alguna experiencia en la Guajira, la alta Guajira, capacitando líderes comunitarios en este tipo de proyectos. Entonces, por lo menos brindaban esas primeras oportunidad de estabilización y de atención de estos pequeños pacientes. Y esto necesariamente pasaba por mejorar inmediatamente las cifras de mortalidad, morbilidad y, muy importante, el desenlace de estos recién nacidos. Eh, y si esto lo hacemos a nivel comunitario, o sea, a nivel de la base, y lo empezamos a escalar en la medida que los recursos lo permitan, eh, ya, por ejemplo, no tener al frente de estos pacientes críticamente enfermos auxiliares de enfermería, sino enfermeras profesionales tituladas. Y ojalá enfermeras, cuando dé la oportunidad, especialistas en la atención del neonato. Ya no tener médicos generales al frente de estos pacientes, como sucedía alrededor de la década del 90, todavía acá en Colombia, en nuestra ciudad, médicos generales en el mejor de los casos. En algunos casos se quedaban estos bebés en manos de auxiliares de enfermería y una enfermera jefe. Entonces, poder garantizar eh, el talento que está atendiendo estos pacientes, que son los más graves, al el talento más cualificado. Enfermeras profesionales, ojalá especialistas en la atención de natal, médicos, pediatras, neonatólogos. Ojalá con una formación adicional que tengan una maestría en epidemiología, maestría en salud pública, maestría en investigación, para que de alguna manera este, permita que el estándar de cuidado vaya creciendo y que el resto de unidades pues intenten copiar estas buenas prácticas o estos círculos virtuosos. Gracias, Nando. Eh, eh, doctor te de Salud, eh, dice que es un excelente tema y. Es el vicepresidente de nuestra asociación. Eh, dice: excelente tema fundamental, eh, la adecuada administración de las unidades. ¿Qué hay acerca de la estandarización de las prácticas y si existe en un modelo o es válido un sistema de auditoría? Eh, muy buena pregunta. Eh, nosotros, digamos, a ver, eh, Colombia, por este tema del aseguramiento, o sea, el, el, digamos, el. el, el existen las famosas GPS que me imagino que el ruido les llega a ustedes también el sí. ruido de las GPS alcanza a llegar a México es en toda América Latina en Chile esto se llaman esapre de alguna manera son algo, algo parecido a eso en Estados Unidos en HMO pero estas estas GPS que son las, las que tienen dentro del sistema la función del aseguramiento porque finalmente ellas deberían poder hacer aseguramiento hoy en día están más en administración de recursos pero ellas deberían estar en el centro del aseguramiento para poder desembolsar esos recursos tienen una auditoría, así se llama y la gente conoce en nuestras unidades los auditores, pero esa auditoría está muy orientada hacia el tema administrativo, hacia el tema de cuidar el recurso, si el niño está hospitalizado, eh, en el nivel que debería estar, si el niño realmente se le están colocando las drogas que se deberían colocar, pero el enfoque es netamente administrativo. Nosotros hemos propuesto desde la, desde la Asociación Colombiana de Neonatología y en lo particular de nuestro equipo, desde nuestro equipo de trabajo, en hacer un acompañamiento no administrativo, sino técnico de la atención en las unidades, de la atención que se brinda en cada una de estas unidades de cuidado intensivo. Y pongo un ejemplo concreto. El auditor mira caso por caso. Él, él, él vigila si el paciente Gabriel, los antibióticos que tiene, en el número de días que lleva, están de acuerdo a la patología o al diagnóstico que se hizo. Pero no mira la magnitud del efecto que tiene que muchos Gabrieles reciban antibióticos sin que esto esté indicado. Entonces, ese acompañamiento, esa asesoría técnica es fundamental, creo yo, para poder maximizar los resultados. Algunas EPS tienen una figura de auditor concurrente, auditor par, creo que lo llaman. Este, pero funciona desde los niveles centrales, desconociendo las particularidades regionales. Entonces, está mucho más concentrado el sistema en definir una tarifa, en ahorrar recursos vía pago de, de días de hospitalización o vía pago de facturas. Por cada una de las hospitalizaciones, que por entender, insisto, todo lo que significa la cadena de eventos que termina incrementando costos al sistema. Porque está bien, yo podría negociar una tarifa para un paciente eh, por debajo de lo que, digamos, del promedio nacional, y el asegurador sentirse contento con lo que está pagando por ese paciente. Pero cuando la calidad que se le brinda a ese paciente no es buena, la discapacidad que se genera en ese paciente o los resultados adversos que finalmente se den en él, Terminan impactando los costos de todo el sistema, porque son niños que terminan necesitando cuidados de salud de alta complejidad por mucho tiempo, por el resto de su vida. Entonces, ese, ese, ese es como el enfoque ideal que deberíamos poder nosotros conseguir desde las asociaciones gremiales y, desde el, por supuesto, desde la academia. Ahora, los médicos, el, el, el talento humano en salud, pues somos especialmente celosos. Entonces, si un colega llega a nuestra unidad, y nos hace ver todo este bosque nos lo muestra con algún tipo de, de análisis estadístico pues sentimos que nos está limitando y aquí en Colombia pues he tenido un par de, de, un par de, de, de eventos en los cuales hemos tenido que conversar alrededor de estas situaciones porque siente que se está violentando su autonomía médica cuando finalmente lo que estamos haciendo es acudiendo a un principio bioética de justicia y de no maleficencia entonces yo creo que eso es importante que tengamos la madurez para poder conversarlo como gremio y poder entender que es la única forma de poder avanzar como colectivo. Este, hablando de saludos, este, nos están reclamando porque no saludamos al doctor Sergio Golombe, que está en Nueva York. <laughs> Sergio, además, tengo una, tarea tema, pendiente, que, eh, además sí. tengo una tarea pendiente para Sergio que tengo que enviar antes del primero o el 2 de agosto. Ah, de agosto. Bueno. Muy bien. Ok, ok. Indudablemente el costo de las terapias, ya lo dijiste, lo, se toca todos los días en los paneles neonatales cuando hablamos de resistencias y el abuso de antibióticos. Es un gran problema, sigue siendo, ha sido siempre un gran problema y sí, y va a tardar un buen tiempo hasta que no entendamos que tenemos que racionalizar y usar con debida oportunidad este tipo de herramientas terapéuticas, ¿no, Nando? Sí, por supuesto, eh, eh, digamos, en salud, salud hay, los salubristas siempre hablan, eh, y es una frase que yo eh, copié y que repito en muchos espacios, que hace mucho más ruido eh, un árbol al caer que un bosque al crecer, entonces eh, nos preocupamos mucho por el caso, nos preocupamos mucho por, por, por el paciente, eh, comentamos y celebramos, por ejemplo... Eh, la sobrevida de un prematuro extremo, un niño de 750, 800 gramos que sacamos adelante. Eh, eso lo celebramos y todos nos regocijamos al, alrededor de, de este hecho y pues obviamente es natural que suceda y es esperado que lo hagamos y qué bueno que podamos expresar este tipo de alegría con nuestros colegas y con nuestra familia, con las familias de esos pacientes. Pero nunca nos sentamos a conversar qué pasa realmente con las cosas que eh, generamos eh, por no cumplir una guía o por no seguir una evidencia al interior de nuestras unidades de cuidado intensivo. Eh, el hecho que, digamos, tú, Gabriel, Sergio, Chefa, o sea, que lo hemos trabajado desde la sociedad, desde la sociedad iberoamericana de neonatología con el oxígeno, cuando, cuando te recuerdas hace, no sé, 18, 20 años empezamos esta cruzada por la educación para usar de manera segura, de manera efectiva, el oxígeno al interior de las unidades de cuidado intensivo. Todos nos sentíamos tranquilos hasta ese momento, eh, cuando el doctor Sol inició esta campaña eh, regional en, en Iberoamérica, eh, para, que no, digamos, para que perdiéramos esa falsa tranquilidad alrededor del 100% de saturación y entendiéramos lo que esto podía significar fisiológicamente para desenlaces no deseados en los recién nacidos. Entonces, eh, cuando nosotros somos conscientes de que, de que hacemos muchas cosas buenas, de que realmente intervenimos para salvar vidas, este, pero que dentro de, de, esos, de, de esa clara intención de hacer el bien, en algunos casos podemos terminar obteniendo resultados no deseados, empezamos a mejorar, porque empezamos a ser autocríticos, empezamos a tener la capacidad de cuestionarnos en el día a día. Y a partir de esos pues, eh, cuestionamientos, pues generar eh, necesariamente propuestas que ayuden a maximizar los resultados. Entonces, con los antibióticos, eh, te cuento, eh, ese 14% de recién nacidos que no recibe antibióticos en ningún momento, en ningún momento durante su paso por las unidades de cuidado intensivo, yo casi que me podría, pues, no me puedo comprometer obviamente porque es una charla académica, tendría que revisar estos datos, pero yo te podría garantizar que el 90% de esos recién nacidos no alcanzaron a completar las 72 horas en la unidad, porque si hubiesen completado las 72 horas en la unidad, su antibiótico se lo llevaba, estoy seguro. No importa que hayan entrado por ictericia o hayan entrado por, no sé, cualquier situación diferente, metabólica y tal. Este, eh, ante, como decía durante, durante la presentación, eh, tenemos una obsesividad por poder en estos pacientes poner antibióticos. O sea, tenemos como ese, conceptualmente el tema. Yo, yo con lo único que, que encuentro esto parecido es cuando, cuando se abusan de los antibióticos durante el embarazo. O sea, en la mujer embarazada también es otro tema donde, eh, pues, obviamente todos los que trabajamos en el área neonatal, pues sufrimos esta... Eh, esta pandemia de, de antibiótico, terapia en la mujer embarazada desde hace 25 o 30 años recientemente había una publicación de lo que esto impacta a la salud del recién nacido ¿no? como altera su microbiota, como ya está claramente, ya parece haber claramente una asociación entre el desarrollo de estos niños cuyas madres recibieron antibióticos este, de, de asma y, y, y general de la marcha atópica, entonces son cosas que ya estamos empezando a ser evidentes y seguir responsables de nuestra parte con semejante evidencia pues seguir persistiendo en una práctica que no es segura Okay, okay, gracias, Nando. Eh, hay, otra hay otra pregunta, me parece muy interesante, eh, y te felicitan, eh, la doctora Santillán. Dice: Buenas noches, excelente tema y exposición. En su opinión, en relación a, las a los indicadores de calidad de atención, además de los conocidos como mortalidad, morbilidad, número de funciones, ¿qué papel tiene, en su opinión, el resultado a mediano y largo plazo en el seguimiento del neonato de alto riesgo egresado de los sí? Eh, gracias por la, por la felicitación y gracias por la excelente pregunta. Todas, o sea, yo pienso que indicadores, los indicadores que tenemos que seguir eh, de calidad en nuestra atención no necesariamente se tienen que concentrar en, digamos, en mortalidad o en, o en días de ventilador o en, o en no sé, presencia, eh, aparición de neumotórax o estuaciones accidentales. Tenemos que preocuparnos por los resultados más allá del alta. O sea, tenemos, por ejemplo, que comprometernos cuántos de los recién nacidos menores de 1.500 gramos que recibieron ventilación mecánica y estuvieron más de 10 días en nuestras unidades, necesitan cuidados especiales de salud a los 6 meses de edad. ¿O cuántos necesitan cuidados especiales de salud después del año de edad? O sea, es importante que las unidades de cuidado intensivo y que la neonatología vaya más allá de los 28 días y más allá del alto hospitalario. Porque finalmente es el control de calidad lo que nosotros hacemos. Este Ha hecho carrera que nuestra preocupación en temas de seguimiento, casi que prácticamente están limitados al tema de la retinopatía y la prematurez. Y una que otra displasia broncopulmonar. Pero realmente el tema, por ejemplo, parálisis cerebral, necesidad, insisto, de cuidados, de, de cuidados complejos de salud después de los seis meses, después del año. Eh, incluso este sería ideal que el sistema, acá en Colombia, pues ojalá podamos continuar con algunos proyectos ya iniciados, como la portabilidad de la historia clínica, nos permitan en un computador, o sea, en un sistema, respetando siempre la confidencialidad, de manera identificada, pero poder valorar el impacto de nuestras intervenciones. Bien. Poder saber, por ejemplo, de los prematuros en los cuales nosotros tuvimos, no sé, la necesidad de, de usar tres o cuatro ciclos de antibióticos eh, eh, en etapas posteriores de su vida, seis meses, un año, año y medio, dos años, han iniciado una marcha atópica o tienen, por ejemplo, complicaciones alrededor de una enfermedad broncoestructiva, no sé, algún tipo de, de patología o algún tipo de condición que amerite realmente ser evaluada. Entonces, de manera eh, contundente, la respuesta es sí, necesitamos generar indicadores aplicar indicadores que vayan más allá del alto hospitalario. Gracias, Nando. Y ya para concluir, y, y sé que andas muy, muy cansado, muy ateriado, Hernando, eh, una pregunta muy personal. ¿Tú, en tu opinión, crees que se debe poner énfasis en los ciclos de guardias y de trabajo del personal, bueno, de los chicos de residencia? Porque a veces no sé si esto tenga, o hayas revisado si esto tenga que ver también en la, en la calidad, ciclos cortos, guardias muy seguidas, etcétera, etcétera. ¿Tú qué opinas en ese sentido? Sí, yo creo que es mejor ir acabando porque cada pregunta está resultando más difícil que la anterior. <laughs> no, Gabriel, pero con mucho gusto te respondo esta pregunta porque además eh, participé en esto a nivel Colombia. Eh, está plenamente demostrado, no solamente para el tema neonatal o para el tema de pediatría, de pediatría sino en general para cualquier profesión, este eh, lo que se llama los errores por fatiga. Esto sucede hasta en el aparato judicial. Bueno, eh, cuando los jueces, y aquí hago un poquito como de, de contexto, eh, hay estudios publicados en revistas no médicas eh, donde muestran que los jueces, los jueces, los que toman las decisiones si, si condenan a alguien o si le dan la absolución, este, se van volviendo más severos eh, a medida que. Pro, que, que que, que avanzan las horas del día. O sea que si uno necesita ir a juicio, uno debería poder garantizar que el juicio, la decisión se tome en las primeras horas de la mañana. Y, y eso obviamente se asocia con la fatiga, se llama así, fatiga, fatiga, las decisiones por fatiga, todo lo que se va acercando por eso. En el área médica esto también está muy documentado, está documentado por especialidades como cirugía. Eh, recuerdo también de, de haberle leído algo de intensivistas en adultos. En el área neonatal no recuerdo mucho haberlo leído, pero obviamente es lo mismo, somos seres humanos, necesitamos horas de descanso necesitamos ciclos de sueño entonces la medida en que avanzan las jornadas de trabajo pues hacen que los errores se empiecen a acumular y que la, 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 la magnitud de esos errores o los impactos que estos errores tienen sobre los pacientes pues crecen en magnitud nosotros en Colombia eh, hace alrededor de seis o siete años desde la asociación colombiana de facultades de medicina de medicina con el concurso en ese momento todo el apoyo del actual ministro de, del en ese momento el ministro de salud Alejandro Gaviria logramos cambiar este, eh, y llevar a nivel de decreto, o sea, un decreto, porque es un decreto reglamentario de una ley estatutaria de la República, un número máximo de horas que podían trabajar los residentes a la semana. O sea, hoy en día un, un residente, o sea, una persona que se está entrenando o que se está formando para ser pediatro, para ser neonatólogo, por ley no puede trabajar más de 66 horas a la semana. 66 horas a la semana. Y no puede trabajar más de 12 horas seguidas o sea, en labores asistenciales. Y en esto quiero ser enfático. Un residente puede en nuestro país hacer turno de 7 de la noche a 7 de la mañana, son 12 horas, se cumple, y quedarse las siguientes 2 o 3 o 4 horas en presentaciones clínicas o en labores académicas. Pero no puede estar al frente de los pacientes tomando decisiones clínicas por un periodo mayor a 12 horas. El impacto no se ha medido porque no teníamos línea de base, desafortunadamente no se construyó, pero de lejos, o sea, mirando la cara de estos jóvenes entendiendo cómo funciona su día a día y cómo es su rendimiento académico incluso, de, de, digamos, puedo decirles que la medida ha sido exitosa. Este, los residentes tienen tiempo ahora de aprender y de desarrollar competencias del saber y no solamente concentrarse en el saber hacer. O sea, aprender a intubar, eso es una habilidad este, que la desarrollamos, yo no sé después de cuántas exposiciones a intubaciones, pero eso se desarrolla. O tener la posibilidad de poner un catéter umbilical. Lo que realmente clave para poder garantizar que los servicios sean seguros y que tengamos calidad en la prestación, es poder de desarrollar competencias del saber y del saber hacer, en quién colocarlo, cuándo colocarlo, cuándo realmente está indicado, cuándo los riesgos, cuándo los beneficios superan los riesgos, y de eso finalmente se trata el entrenamiento, este, el entrenamiento para ser pediatro, para ser neonatólogo, no en convertirse en un hacedor de procedimientos, que es donde yo creo, eh, digamos, estaba el foco de la formación en los modelos anteriores. Que era, eh, a mí me tocó hoy, seguramente a ti y a alguno de los que estamos por acá, claro. eh, turnos de 24 horas, este, sin compensatorios, o sea, seguíamos de largo, y turnos con una frecuencia, no sé, cada 48 horas estábamos de turno de guardia, como dicen ustedes, y realmente teníamos, difícilmente lográbamos tener tiempo este, para poder leer el último artículo, para poder revisar algo y para poder introyectarlo, porque además recuerda que se aprende a partir de las repeticiones. Entonces, repetíamos muchas veces las intubaciones y eso lo aprendimos a hacer muy bien, pero no repetíamos con la misma intensidad. Es, eh, eh, la lectura eh, de artículos y la reflexión al ref alrededor de textos o de conductas que se convierten en importantes en la atención de los recién nacidos. Entonces, yo creo que eh, limitar las jornadas de trabajo y limitar el número de horas que se pueden trabajar en una semana, por ejemplo, respetando los tiempos de descanso y de recuperación, eh, tanto física como psicológica, como social, como emocionalmente, son fundamentales a la hora de obtener unos buenos resultados. Sí, exactamente, Nando. Pues muchísimas gracias, Nando, por tu tiempo, tu espacio y el haber externado todos estos puntos de vista y, y, y tu opinión con respecto a, a las mejoras en la calidad de atención de los recién nacidos. Eh, aquí, aquí tienes tu casa, aquí como siempre en México eres bien recibido. Espero verte pronto en, 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 en Mérida, ¿no? En el próximo noviembre en la, en la reunión que vamos a tener con, con la Sociedad iberoamericana de Natología, y bueno, este, un fuerte abrazo, muchas gracias, hay muchas felicitaciones, te mando a saludar de, de Centroamérica, Sudamérica, aquí mismo de México, le queremos agradecer a todos, eh, a, a todos los que se han conectado el día de hoy, y recordarles, Nando, estás cordialmente invitado también para la próxima semana, es, día, es la Semana Mundial de la Lactancia Materna, vamos a tener un simposio un internacional nosotros acá en, en México el día... 4 a las 10 de la mañana y bueno eh, íbamos a poner por aquí el, el, la, el bueno la figura para poder conectarse pero me parece que ha habido un problema ahí técnico eh, Nando de nuevo muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí eh, te mandamos un fuerte abrazo y un saludo a, a todos ustedes un abrazo a, a Chefa a Checo al doctor Isaac a todos ellos y por supuesto nos los amigos de aquí de México de la asociación, eh, gracias, cuídense, gracias, eh, gracias. cuídate, mucho, gracias y, para eh, y para todos los compañeros de la asociación, eh, también gracias a Anthony que, que pudo ajustar sus horarios para poder hacer eh, toda esta, ta, esta parte técnica de la presentación. Así que de verdad que sí, muchas gracias, sí. dispuestos para poder eh, aprender de ustedes. ¿eh? Nos vemos pronto, ya que te acuerdo. Sí, gracias a, a, a Toño y gracias a Cabrita que es nuestro sponsor. Bueno, aquí está la. El, 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 el banner, eh, eh, vamos a estar el próximo cuatro. Eh, ojalá pudieran acompañarnos. Eh, eh, fuerte abrazo, un fuerte abrazo, Hernando. Saludos a la familia. Gracias.